Se ha abierto. ¡Es hora de despertar! ¿Cuánto tiempo vas a seguir durmiendo? ¡Levanta, levanta, levanta o te reviento! ¡Vaya, por fin! Ahora sí que ya puedes ver lo mona que soy, ¿verdad? ¡Todo se está sentando! ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo te atreves a llamarme cosa cuando soy la más encantadora del mundo? ¡Qué malo eres! Está hablando. No solo escucho cosas, sino que ahora también las veo. ¡He perdido la cabeza! ¡Espabila! ¡Eres mi maestro! ¿No es así? ¿Maestro? ¡Exacto! Hemos intercambiado un pacto de lo más íntimo y secreto solo entre tú y yo. ¿Eh? ¿Qué pacto? ¿Qué? ¿Has olvidado lo apasionado que fue cuando realizamos nuestro vínculo? ¡Ah! ¿Cómo has podido? Después de haberme entregado por completo a ti, solo a ti. ¡Eres un irresponsable! ¡Afronta las consecuencias de tus actos! No sé qué quieres que haga. ¡Has caído! Era parte del contrato olvidarlo. ¿Crees que ibas a conseguir una diosa de la muerte por tu cara bonita? ¡Venga ya! Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Una diosa de la muerte? ¡Llámame Shinigami! Diosa de la muerte suena demasiado amenazante y siniestro. No va mucho conmigo, ¿sabes? Soy demasiado bonita para que me llames de esa manera. Nadie pura e inocente hasta la médula, ¿sabes? Por eso prefiero que me llamen Shinigami. En fin, que ese es mi nombre, no me lo gastes. Entiendo. Sí, muy buena respuesta, maestro. No paras de llamarme maestro. Oye, dímelo claro de una vez. ¿Me estás atormentando? Por favor, usa mi nombre. Ni Shinigami. Shinigami. ¡Sí! Por supuestísimo que te estoy poseyendo. Te estoy poseyendo como jamás te han poseído. Eso era lo que querías después de todo. Y es por lo que firmamos el contrato. ¿Qué era lo que quería? Y para llevar a término nuestro adorable y precioso contrato, ofreciste algo a cambio. ¿Algo a cambio? ¿Te refieres a...? ¡Por fin lo has entendido! Ofreciste tus propios recuerdos. Mandaste todo tu pasado a tomar por saco y uniste nuestros destinos para toda la eternidad. Pero, ¿entonces es por eso que tengo amnesia? Sin embargo, la euforia de completar nuestro contrato hizo que te desmayaras en la habitación. E incluso cuando ya estabas despierto, me llevó un buen rato sentarme en ti. Pero por fin puedo hablar contigo, lo que me hace tan infeliz. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría hacer un pacto contigo? ¿Por qué ofrecí mis recuerdos? Lo siento, pero no puedo compartir esos detalles del contrato contigo. Las reglas son las reglas. Oye, ¿por qué no? ¡Dímelo! ¡Ni hablar del peluquín! ¡Así estaba en el contrato! Por cierto, maestro, hay algo que me preocupa. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Han pasado 2 horas desde que te desmayaste. ¿Qué? ¿2 horas? Sí. Y aquí seguía yo esperando que te despertaras. Admirable, ¿eh? Pero durante este tiempo no ha venido nadie. Esta gente es lo peor. A lo mejor hasta se han olvidado de ti. Por cierto, ¿por qué estoy aquí? ¿Esto es el baño del primer vagón? Correcto, me encontré mal en el vagón restaurante, así que fui a por la llave de la enfermería. Deberías cuidar de tu salud, maestro, que compartimos cuerpo. Cuando te pones malucho, yo también me siento mal. Para empezar, seguramente me sienta mal porque me estás poseyendo.
¡Oye, no me culpes a mí! De todas formas, será mejor que te desprisa y eches un vistazo. ¡Oh, es verdad! ¿Dónde están los demás?